Atención, porque una decisión del Ministerio de la Defensa ha desatado una serie de comentarios relacionados con la lucha contra los cuerpos ilegales que afectan zonas influenciadas por el narcotráfico en todo el país. Desde hace años, los comandos conjuntos de las fuerzas militares, que como su nombre lo indica, reúne hombres del ejército, de la Fuerza Aérea e incluso de la Armada, sumaban esfuerzos por cumplir con las labores necesarias para atacar cabecillas o puntos claves de delincuencia organizada, Mauro. Pero el ministerio decidió cambiar la estrategia y romper esta alianza de las fuerzas. Para los expertos, esta orden debilitará las operaciones en las zonas y les dará ventajas a los grupos armados ilegales. Pero dejemos que sea Andrea Olaya, que estuvo presente en la rueda de prensa que ofreció el Ministerio de la Defensa hace algunas horas. Andrea, ¿qué dijo el ministro? Johanna, Mauricio y televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, hace pocos minutos terminó una rueda de prensa liderada por el ministro de Defensa y toda la cúpula militar, donde hicieron la aclaración que no es que se acaben los comandos conjuntos, sino los van a reorganizar, con el objetivo de mejorar las estrategias de seguridad para combatir a los grupos armados ilegales. Sin embargo, por otro lado, las fuerzas de tarea conjunta, que eran 6, quedan reducidas a 3 y estas serán comandadas solamente por el Ejército Nacional. El Ministerio de Defensa, mediante la resolución 4760 del 1 de noviembre del 2024, cambió la estrategia operacional de los comandos conjuntos de las fuerzas militares. Los 5 comandos venían operando desde hace 20 años y estaban distribuidos en 5 zonas del país. Secon 1 operaba en el norte del país, Secon 2 al suroccidente de Colombia, Secon 3 operaba en el Caquetá, Putumayo, Meta y Amazonía, Secon 4 al oriente de Colombia y Secon 5 al noroccidente del país. Estos 5 comandos serán reorganizados y ahora cada fuerza tendrá mando y dominio propio. Las operaciones directas recaen ya en los comandantes de cada fuerza. Con los comandos conjuntos, dependientes del comandante general de las fuerzas militares, los comandantes de los comandos conjuntos tenían la dependencia también directa del comandante general. Con la nueva organización, cada comandante de fuerza asume el control pleno de cada fuerza. Por otro lado, las fuerzas de tarea conjuntas Omega, Hércules y Vulcano continuarán operando en las áreas actuales, pero serán orgánicas y comandadas por el Ejército Nacional. Las fuerzas de tarea Quirón, Marte y Titán desaparecerán. Continuarán bajo el mando del Comando General de las Fuerzas Militares y que pretende adquirir una visión integral del contexto, del territorio, así como de los medios y las capacidades disponibles, permitiendo de esta manera potenciar las respuestas de las fuerzas militares en la lucha contra las estructuras criminales. Este sistema de organización que se adopta no debilita de ninguna manera a las fuerzas militares y, en juicio nuestro, lo que permite, por el contrario, es fortalecer el accionar particularmente del ejército en la lucha contra las amenazas en los territorios y siempre con la participación de, según las necesidades, según los requerimientos, tanto de la Fuerza Aérea como de la Armada Nacional. Para el ministro de Defensa, esta reorganización fortalecerá las capacidades de cada conjunto en los diferentes escenarios operacionales, terrestres, marítimos y aéreos, para así atacar de manera más eficaz a todos los grupos armados ilegales.